los datos en el gobierno Petro. Los datos manejados con rigurosidad y transparencia son el principal antídoto contra la corrupción y también contra la manipulación. Editorial del Colombiano. Hace apenas 10 días terminó la COP16 en Cali y hoy comienza otra cumbre de la misma dimensión en Medellín. Las dos son cumbres mundiales de la ONU. Una la fue sobre biodiversidad y la otra ahora sobre datos. Sin embargo, la una paralizó al gobierno nacional durante 15 días y la otra no le ha merecido mayor atención. Aunque parezcan temas muy distintos y uno sin duda más atractivo para hacer política que el otro, en últimas tienen algo en común. De cada uno depende, en cierta medida, el futuro de las sociedades en general y la vida del ser humano en particular. Los datos que se han vuelto cruciales para la toma de decisiones y para comprender y resolver problemas complejos. Casos como el de la pandemia del COVID, en la cual gracias a los datos se pudo determinar qué tipo de poblaciones eran más susceptibles de morir por el virus y por ende se debían proteger con prioridad. O los algoritmos que ahora ayudan a los radiólogos a detectar con mayor precisión el cáncer de mama, pues reduce los falsos positivos un 11,5% y un 5,7% los falsos negativos. Pero así como los datos pueden llegar a ser vitales para combatir enfermedades del ser humano, también lo son para poder tratar enfermedades arraigadas en las sociedades como la corrupción. Históricamente en Colombia la manipulación de datos ha servido para robarse la plata del Estado. Escándalos como el de los estudiantes fantasma en Sucre, Atlántico y Valle, o el del cartel de la hemofilia en Córdoba son prueba de ello. Hacen cuentas con más estudiantes de los que en realidad hay, o más enfermos de los que existen para que el Estado les gire más recursos. Y los desfalcos han sido multimillonarios. Así como se exige proteger la biodiversidad, ¿cuáles son los compromisos para exigir un manejo riguroso y transparente de los datos? Hemos sido testigos de casos insólitos como el del censo de 2019, el cual tuvo que corregir el DANE después de dar los primeros resultados para devolverle 680.000 habitantes que se habían perdido al valle. Nunca quedó claro si eran personas de carne y hueso o si eran fantasmas que debían resucitar porque ellos, el gobierno nacional, les transferirían al departamento para su salud y educación. En ese orden de ideas, no es menor la batalla que acaba de dar el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, para exigir que se hicieran públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Fue una pelea titánica porque tanto en 2022 como en 2023 las habían mantenido ocultas. Los datos manejados con rigurosidad y transparencia son el principal antídoto contra la corrupción y también contra la manipulación. En tiempos en el que las redes sociales y la inteligencia artificial facilitan construir narrativas que no se apegan a la realidad, los datos han cobrado una renovada importancia para defender la democracia de las arremetidas populistas y dictatoriales que acosan al mundo. En el gobierno de Gustavo Petro se han dado rifirrafes con los datos en temas complicados de su agenda. El caso más reciente tiene que ver con las cifras del monitoreo de Naciones Unidas que revelaron un aumento escandaloso de los cultivos de hoja de coca en el país. El presidente Petro continuamente sacaba pecho por el número de toneladas incautadas de coca y solía decir que era el gobierno que más había decomisado droga. Sin embargo, con los datos revelados se descubrió que era todo lo contrario. Los porcentajes de coca incautada en 2022 y 2023 habían sido los más bajos de los últimos 10 años. La respuesta del gobierno Petro fue elevar una solicitud diplomática formal a la ONU para la creación de un panel de expertos que revisen los soportes de esa medición. Se trata de una metodología que ha servido por 25 años. La filosofía parece ser: si no puede cambiar la realidad, entonces cambia la manera de medirla. Así como ha hecho en otros temas críticos. El número de homicidios, por ejemplo, el Ministerio de Defensa modificó la medición en 2023 y reportó 300 muertes menos en medicina legal. O en las cifras del hambre, el DANE publicó un informe sobre inseguridad alimentaria en Colombia que mostró una reducción del hambre en 2023 con respecto a 2022. Pero las cifras no coincidían con las del
Programa Mundial de Alimentos, mucho más altas, que concluía que el hambre iba en franco aumento. De ahí la importancia del quinto Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas, que por primera vez se lleva a cabo en América Latina y comienza hoy en Medellín. Que el gobierno nacional se haya volcado de lleno a la COP16 y le haga cero bulla a este evento, no es pues extraño.